Yo estoy feliz porque viene alguien con que, bueno, ahí como hablo, 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 al final yo convenzo a la gente. <laughs> Gonzalo Goyeneche, óptico técnico, bienvenido. Muchísimas gracias Lourdes, gracias Qué lindo por recibirme acá. Un placer, una Qué alegría. Lindo. De verdad, de verdad que es un placer estar aquí. Porque acá. las personas que usamos anteojos sí. es todo un, todo un proceso. Sin duda. Y bueno, y me encantaba tener este espacio en bien con Lourdes, eso entonces más que bienvenido. Encantado muchísimas salud. gracias por invitarme no, a mí me encanta que estés acá me, realmente hace pero me, me costó convencerte no tanto bueno pero no, uh, no tenés el soy una fácil. presa fácil <laughs> salud visual y óptica así es bueno de qué hablamos cuando hablamos bueno, de eso eh, bueno yo soy óptico técnico uh -huh. este, me dedico a la ¿Qué carrera es eso? bueno es es una carrera técnica eh, que tiene muchísimos años en el Uruguay que está asociada directamente con la visión de las personas eh, bueno eh, Podríamos decir que básicamente somos las personas que le hacen los lentes a los usuarios de anteojos que lo necesitan, si lo miramos simplemente o eh, simplificadamente, pero bueno, también somos las personas que hacemos ver a los usuarios, claro. que no es menor. No, para eh, es para nosotros nuestro, nuestro gran orgullo, podríamos decir. Y también, como una cosa de, de, de ayudar a, a, a entender cuándo estamos viendo bien. Exacto, exacto. Sí, eh, sí, ese es un problema. Es un problema que es interesante de charlar. Mm. Cuando saber si estamos viendo bien o no. Exacto, mm. porque a mí me da toda esa impresión de que... Eh, yo, desde que me puse los lentes sobre la cara, no Ajá. dejé de usar lentes. Uh -huh. Y a veces veo a amigas que me dicen, ay, vos no ves, yo veo. Entonces le ves la pantalla del celular unas letras así, y sí. decís, no, 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 no estás viendo nada no. en realidad. Hay, hay una cuestión interesant, interesantísima que tiene que ver con los criterios visuales. Así lo llamamos nosotros. La gente se forma, perdón, los usuarios se forman un criterio visual propio de cada uno que arrastra de años atrás que tienen que ver con su salud visual. Eh, y eh, hay muchas anomalías, imperfecciones refractivas o enfermedades de salud ocular que son muy, muy paulatinas y, y sus avances son, son muy lentos y uno de repente cree que está viendo bien y durante muchos años fue perdiendo su calidad visual y en realidad no está viendo bien. Y su criterio... Pasa a ser el de ver bien, cree que está viendo bien. Exactamente. ¿no? Y de repente, cuando eh, llega a la óptica a retirar sus anteojos o pasa por el oftalmólogo y el oftalmólogo le hace la prueba correcta y encuentra la graduación adecuada para ese caso, dice: Bueno, ahora sí me doy cuenta qué es lo que es ver bien. Claro. ¿No? Claro, porque uno, por ejemplo, yo, yo soy. O sea, me, me, me resisto a agrandar las letras del celular. Sí. Eh, no, no me gusta tampoco agrandar las letras de, de mi pantalla, de mi computadora. No claro. quiero, o sea, yo quiero poder leer un libro y poderlo leer como con, con, tranquila, con naturalidad. O sea, claro, o sea, pero uno va, lo que uno va haciendo es como, yo no es que no vea sin anteojos. Pero empezás a ver todo como nada definido. Sí. O sea, un cartel de lejos no lo ves, un cartel de cerca tampoco. Los colores pierden brillo. Absolutamente. O sea, todo cambia con los antiguos. Eh, y eso es eh, la calidad visual eh, a la que nos enfrentamos todos los días por estas pérdidas que hablábamos antes. Terminan siendo calidad de vida porque eh, si nosotros no corregimos esas, eh, esas dificultades refractivas con anteojos o con lentes de contacto o con alguna otra alternativa eh, estamos perdiendo calidad de vida al o sea. no ver bien estamos perdiendo calidad de vida pero hay que darse cuenta cuando uno no ve bien sí eso es lo más importante que yo creo que uno o sea hay una edad donde uno tiene porque por ejemplo vos hablas de patologías y yo supongo que hay gente que por ejemplo nace con patologías claro. puntuales por supuesto claro pero cuando es el problema de los años que claro. eso cómo se llama eso Presbicia. Sí. Bien, entonces vamos teniendo a, a, esa, a qué edad empieza eso. Bueno, la presvicia. Eh... O al, más o menos, ¿no? Porque cada no, uno. No, no, pero... está bien. La presbicia tiene que ver con, con, con la edad, tiene Exacto. que ver con el envejecimiento del cuerpo. Y en realidad la presbicia no, no, no tiene un comienzo, sino eh, que tiene una sintomatología que se nota en determinado momento, que o es a los 40, 45 años pero en realidad la presbicia, como es parte del envejecimiento del cuerpo comienza desde que nacemos hay una imagen que es bien clara para que la gente la entienda si si esto, esto, esta imagen la tenemos seguramente todos en nuestra retina o en nuestra memoria que es la de los niños dibujando en la escuela con el rostro apoyado sobre el, la mesa o el pupitre sí. pegadito pegadito al dibujo logrando eh, dibujando sí, mínimamente ¿no? como en, 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 en paz y, y en armonía bueno las personas a los 30 años ya no pueden hacer eso porque no tienen la capacidad de leer tan cerca como un niño a los 10 años. El problema a los 40 es que la sintomatología se agudiza. Porque, bueno, empezamos a tener que alejar los objetos cada vez más. Y a largo, a largo del brazo ya no nos da para ver eh, correctamente. Entonces ahí es donde viene el anteojo. A darnos una mano para acercar los objetos nuevamente y poder ver con nitidez. La lectura me encantó lo, del, lo de los niños tienes razón los niños se están acuestan arriba y están y claro no mm. están inc no están incómodos no, no están generando lo, está, lo están haciendo naturalmente porque se ve ahí o sea claro cuando uno se acerca a algo tampoco es que lo ve uno empieza como a tener que regular todo exacto. para poder ver exacto porque lo que la presbicia básicamente es la pérdida de acomodación de, de poder ocular digamos eh, nosotros tenemos adentro de nuestro ojo un, una pequeña lupita que se llama cristalino, que tiene un movimiento eh, que nos permite ver a cualquier distancia de manera instantánea. Ese movimiento se da por dos músculos que con el paso del tiempo se van calcificando y van perdiendo movilidad y eso hace que ya no tengamos tanta este, posibilidad de acomodar rápidamente, instantáneamente, para ver bien de lejos y de cerca, al Exacto. instante. Eh, ahí es donde aparecen los lentes, porque la sintomatología ya, bueno, es la de alejar tanto que precisamos el anteojos. Claro, claro, porque a veces uno también piensa como, bueno, eh, no sé, porque los, los lentes de descanso, que eso después iremos hablando uh -huh. a medida que vamos como, como teniendo nuestros encuentros, claro. ¿no? Pero bueno, a veces cuando uno está muchas horas sobre la pan, delante de la bueno, pantalla, es, ese es un tema riquísimo, sobre todo en este momento. No, eh, la pandemia ha hecho eh, estragos sí. en, en la población mundial. No hay mucha historia. Eh, las personas este, están encerradas en su casa o estuvieron encerradas en su casa. Por suerte ahora ya estamos un poco más abiertos, pero estuvieron durante un año y medio encerrados frente a un monitor, a un celular, sea por trabajo, sea por entretenimiento, sea por estudio. Y eso ha afectado la visión de las personas sin lugar a duda y es algo que está demostrado científicamente. O sea, no es este una idea o un pensamiento que aparece, ¿no? Lo vemos en, en. Cuando hablamos de pantalla, hablamos de todas las pantallas, ¿verdad? Televisión, mm -hmm. eh, computadora y celular. Sí. Está, está más, más relacionado o este, más el celular. Está más relacionado con las pantallas eh, un poco más corta, pero en realidad son todas porque eh, eh, las dificultades empezaron a aparecer con, con la concentración visual. Eh, esto es muy interesante. y ha, ha habido en estos últimos años, más allá de la pandemia, que si quieres, después volvemos a hablar de ella y de los estragos que causó a nivel ocular u, y bueno, de otros temas, por supuesto. Eh, hay, hay un cambio paradigmático en la visión de las personas a partir de. No hace mucho tiempo. Si bien las pantallas están en la vida de, 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 de todos nosotros hace muchos años, pero las computadoras se inventaron, no tengo ni idea hace cuántos años. Sí, y, no lo sé y, tampoco. Eh, pero nosotros eh, empezamos a utilizar pantallas a nivel laboral hace relativamente poco tiempo. Totalmente. ¿no? Eh, ni que hablar los niños que empezaron a utilizar pantallas eh, también hace poco tiempo. La pandemia antes este la virtualidad de, de las clases la digitalización de las clases eh, y el, el tiempo de ocio también que tienen en eh, los juegos esos que no es se yo sigo diciendo que es Atari a ver por favor <laughs> me dicen chicos PlayStation, PlayStation. PlayStation. yo digo en el Atari vieron Da, es PlayStation sí eh, esa es, un es una parte un poco más compleja <laughs> <laughs> tiene que ver con los chiquilines y el, claro, y el uso pero del tiempo hay como, como esa como sí, están continuamente pero el ejemplo perfecto es el de los eh, eh, es el de los médicos no los médicos hasta hace los médicos este, profesionales ¿no? de la medicina hasta hace tres o cuatro años eh, tenían un papel y un, una carpeta en donde estaba la historia clínica de sus pacientes. Y estaban horas paseando por las instituciones médicas, mirando esas hojas y esos papeles y esas carpetas gigantescas. Y de repente, eh, en todo el servicio mutual, apareció una computadora frente a cada escritorio de, de, de un profesional. O sea, o sea se, diga, se digitalizó la visión de esas personas. Y ahí, el paradigma visual de esos este, usuarios cambió por completo. Porque tienen que aprender a mirar de otra forma. Claro. O necesitan otro lente, o un anteojo distinto o específico para esa función. Y así, como en esas profesiones, existen todas las profesiones. Qué impresionante. O sea, sí, nos tenemos es... que ir, pero me, me encantó eso porque no se me había ocurrido. Y no, porque, porque es tan vertiginoso el, el, esto de la digitalización sí. y la dependencia de, 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 de las computadoras, de los teléfonos, de los sí de todo ipods ipads sí, 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 eh, sí. que nos come rápidamente sí, sí. rápidamente no me he dado cuenta lo, lo, lo. es interesante eso porque porque la elección del anteojo es fundamental claro eh, porque los anteojos que te, se utilizaban hace cinco años que desde las ópticas promocionábamos como Exacto. la solución o Pero la solución salvación ahí. ya no es la misma que hace claro, ese tiempo claro. porque bueno, las cosas han cambiado. Super dinámico. No, Súper dinámico. Súper dinámico. Ningún... Vamos a estar. Seguimos en otro momento. Gracias.